Plaza Mayor. Para dar inicio a este evento, invitamos al doctor Gabriel Jaime Rico, gerente general de Plaza Mayor, a que nos haga la apertura del evento. Doctor, bienvenido. Buenos días, tengan todos. Con un saludo muy especial para todas y cada una de las personas que aquí se encuentran presentes con nosotros. Yo voy a hablar solo de dos momentos, porque más que venir a escucharme a mí, aquí lo que se trata es de cómo lo escuchamos a ustedes y cómo miramos para trabajar una construcción juntos. Lo primero que quiero decirles es que todos los días más, el mercadeo de experiencias busca dos asuntos fundamentales en la organización de un evento. El primero, que la gente resuelva sus problemas o que vaya de la mano con sus intereses. Cuando uno viene a Colombia Moda, cuando uno viene a Colombia Tex, cuando uno viene a Expo Mascotas, a Mundo Mascotas, cuando uno viene a cualquiera de los eventos nuestros, a Carbono, cualquiera de los eventos que hay, la gente está buscando uno de esos dos temas, y es o que le resuelvan un problema o busca un contacto para un interés. Punto. Y eso es un concepto muy importante que uno nunca le puede olvidar, porque incluso es la esencia de la vida, del matrimonio y hasta de los negocios. Los software, el hardware y cualquiera otra de la ciencia y la innovación tiene que o resolvernos los problemas, y entonces a partir de ahí necesitamos una información que se puede llevar incluso a una minería de datos, que es cuáles son los problemas de la gente y qué es lo que la gente quiere y cómo los está buscando y cuáles son sus intereses. Y segundo, todos los días más hay un concepto que se llama magia y felicidad. Magia y felicidad. ¿Qué significa el tema de la magia y la felicidad? Es ese carisma, es ese evento, es ese entusiasmo, son esas ganas, es ese enfoque, es todo lo que acompaña, que uno muchas veces no alcanza a identificar, pero que hace que un evento sea único. Nosotros al interior de Plaza Mayor lo llamamos que Dios está en los detalles. Si cuidamos los detalles, el servicio, ese evento se convierte en un asunto completamente mágico y feliz. Y es lo que hace incluso que en el destino, cuando usted va a montar un evento, la gente diga, ¿por qué Cartagena y por qué no Bogotá? ¿O por qué Bogotá y por qué no Pasto? ¿O por qué Medellín y no Cartagena, Bogotá o Pasto? Es más, si fuera un ejercicio aquí puntual y específico y les dijera a ustedes, vamos a rifar ya para su descanso o vamos a hacer un congreso entre Cartagena y Bogotá, yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿cuántos escogerían Bogotá? Ninguno levantó la mano. Qué pena con el bogotano, pues aquí. ¿Cuántos escogerían Cartagena? Levánteme la mano. ¿Y qué tiene Cartagena que no tenga Bogotá? ¿Qué tiene, Titi? Magia. Magia. Punto. Hay algo que tiene Cartagena. ¿Es medio ambiente? No, incluso el medio ambiente de Cartagena es mucho más contaminado que el de Bogotá, pues por el puerto y por la situación en la que está. ¿Recintos feriales mejores? No, los recintos feriales mejores están en las ciudades principales, en lo que nosotros estamos haciendo. Es más, los mejores recintos feriales están aquí. Y Corferia solamente viene haciendo un acople pues bien importante en la parte de atrás, único y loco. Pero entonces, ¿qué es lo que hay? Simplemente es esa sensación de lo que mueve a una persona que se llama magia y felicidad y que por lo tanto le ayuda a hacer un negocio. Entonces, si tenemos en claro, desde lo que nosotros estamos haciendo, que este proyecto tiene que ayudarnos a resolver los problemas, que este proyecto tiene que ir en la vía de los intereses que la gente tiene, y justamente que los destinos, la feria, los eventos, el trato, uno quiere hablar con gente magia, uno quiere hablar con gente que le genera felicidad. Es más, para una relación comercial, para un asunto, ese entorno genera muchas características y muchas condiciones. Tercer punto que quiero hablar hoy. El hardware. En ciencia y tecnología e innovación manejamos mucho y hablamos mucho de hardware y de software. Hoy vinimos aquí a mirar justamente un proyecto de tecnología importante. Pero todos los días más hay que bajar las herramientas a la mente y la aplicación de la gente. Y eso es lo que se denomina el hardware. El hardware es la utilización en tecnología de la herramienta que hace que la misma herramienta en dos manos distintas produzca efectos diferentes. Se los pongo con un ejemplo más sencillo, un ejemplo que yo lo utilizo con mucha frecuencia para poder que la gente entienda, el bisturí.
El mango del bisturí sería el hardware. El filo del bisturí sería el software. Pero la utilización es el hardware. Si usted le entrega ese bisturí en manos de un ladrón, ¿ese bisturí para qué le sirve? Para robar, para matar. Pero ese bisturí en manos de un médico, ¿qué hace? Salva una vida. ¿La salva el bisturí? No, no la salva el bisturí. La salva es el conocimiento de la persona que aplica esa herramienta con un objetivo claro y un fin común. Hoy vinimos a aprender de una herramienta que es como un bisturí, que en las manos apropiadas puede ser una revolución importante para el desarrollo de lo que nosotros estamos haciendo, estamos aplicando, no solo de Plaza Mayor, sino de este sector de los eventos. Hablando del sector de los eventos, que es la parte final de esta introducción, quiero decirles que lo más importante es que este software que vamos a ver a continuación nos puede salvar la vida como el bisturí. ¿Y saben por qué? Porque a los organizadores de eventos no nos pagan por organizar un evento. Nos pagan por acortar la vida. Es tanto el estrés, la tensión, que si se vende, que si no se vende, que si tenemos todo a tiempo, que si se consiguió el patrocinador, que si vamos a quebrarnos o no vamos a quebrarnos, que si vamos a conseguir plata o no, que la logística del organizador de los eventos vive tan estresado y tan preocupado que no le pagan por organizar un evento, por exitoso que sea, sino porque le dio una úlcera, porque le dio un cáncer, porque se le caiga el pelo, le dio un estrés, se le vuelva canoso, por todas las situaciones normales que existen. Este software busca prolongar la vida del organizador de eventos y que se estrese menos, que tenga más variables indicadas. La minería de datos es perfecta. En la época de los 70s, cuando se hablaba en el mundo entero, en las universidades se hablaba de que el que tuviera el poder era el que tenía la información. ¿Se acuerdan de eso? Que se van a acordar, hombre, eso está muy sardinos. Pero en la época del 70 se decía eso. Ahora, como todos tenemos la información, entonces la pregunta es, ¿quién tiene el poder? Si la información es de todos. Lo tiene el que la sepa utilizar, el que la sepa recoger, el que la sepa clasificar para poder que efectivamente busque los fines que se tienen. Y esa es la expectativa que tenemos todos con este proyecto. Dentro del infinito mundo de información que existe, ¿cómo la podemos clasificar, medir y utilizar rápidamente para que funcione? En una de las reuniones de Plaza Mayor internas contábamos esta, que es parte del enfoque que recoge una investigación que hizo varias de las universidades en los Estados Unidos sobre los operadores de eventos en... ¿Pásalo? ¿Qué pasó, Luis? ¿Y si no la vas? Sobre los operadores de eventos, cogieron una investigación y empezaron a mirar en los operadores de eventos cuáles eran los que... ¿Qué era hacia dónde va el mundo de los eventos? Y si no, yo me la sé de memoria, pues no es problema. Eso, para eso, gracias a Dios, son ayudas. Y lo que hicieron fue que empezaron a mirar para dónde van los centros de convenciones, de exposiciones, los organizadores de eventos, incluso en el mundo, y siempre vale la pena repasarla y mirarla. Lo primero es que hoy en el mundo entero, todos los organizadores de eventos, estamos trabajando bajo tres filosofías. Ser grandes conectores de conocimiento, de competitividad, y en el mundo de la competitividad está todo lo relacionado al tema de los negocios y de todo lo que son conexiones, todo lo que es el tema de la conectividad. Lo segundo es que empezamos a mirar para dónde van los grandes centros de convenciones en el mundo, qué es lo que están buscando, qué es lo que pretenden, porque ahí viene algo que es fundamental para este desarrollo y es que con quién nos vamos a comparar o con quién nos vamos a medir. Porque si la dimensión en cualquiera de estos proyectos es para compararnos con el Centro de Convenciones del Valle del Cauca o con el Gonzalo Jiménez de Quesada en Cartagena o con Corferias en Bogotá, yo creo que nosotros estamos desfasados y estamos desenfocados. Yo creo que nosotros tenemos que competirnos y compararnos con los primeros y los grandes centros del mundo y a partir de ahí ver cómo podemos trabajar y qué nos está haciendo falta dentro de un concepto de globalización. Hoy, en Hong Kong,
Están exhibiendo un asunto para el mundo, donde dicen donde el mundo exhibe y donde el mundo se encuentra. Y lo están logrando y lo están haciendo. Eso debe ser cable. Eso debe ser cable, Luis. Quédese ahí. Hágame el favor. Gracias, Luis. En San Diego, todo en la misma cuadra. Es como la filosofía del clúster, de desarrollar, de puntos de encuentro, de que se activen y se desarrollen los negocios. En Las Vegas, donde el héroe sea el evento. En Ámsterdam, la experiencia de inspirar a la gente. Nosotros estamos buscando todos los días más trabajar gerencias de servicio, ser más dinámicos, a poder ayudar en la construcción de un tema que se llama la marca de la ciudad. Esta empresa, Plaza Mayor, tiene su razón de ser si aquí todos los días más hay eventos internacionales. Y puede ser que nos demoremos un ratico, porque hay que ir por ellos, hay que venderlos, hay que anunciarlos. Entonces hay que buscar cómo nos encontramos. El software tiene una ventaja en ese tema. ¿Por qué tiene una ventaja en ese tema? Porque a partir de la virtualidad, usted puede trabajar en cualquier lugar del mundo. Y ahí lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué lo vamos a ver ahorita? Porque resulta que dentro del crecimiento, está loco el... Dentro del crecimiento que se pretende, ¿cómo van a crecer los centros de exposiciones y de convenciones en el mundo? El 63% va a crecer, dice la gente consultada, que va a crecer en áreas. O sea, que vamos a tener más metros cuadrados para la exposición. El 67% dice que van a haber más conferencistas y entretenimiento y menos exhibición. El 52% dice que va a haber más edutainment, que es todo lo que es educación y entretenimiento. El 83%, que es parte de lo que nos reúne hoy, cree que los recintos feriales y de convenciones en el mundo entero van a crecer más en web y en digitalización. Es más, hoy parte de la estrategia que se está tratando de montar en el mundo entero es que mientras existan las ferias reales, exista por un tiempo más las ferias virtuales. ¿Por qué? Pues por un tema muy sencillo que todos nos lo sabemos y que aunque todos nos lo sabemos hay que volverlo a repetir. La feria más exitosa. Una feria como Expofinca, que llegó a tener en su momento 100.000 personas de presencia permanente aquí, con una buena estrategia de web, puede uno hacer que millones consulten la misma feria sin necesidad de que estén aquí para lograr parcialmente similares objetivos. Porque no es lo mismo, obviamente, el objetivo es real y físico y presencial al virtual. Pero parcialmente, si uno monta una buena estrategia de comunicación y de enfoque, pues obviamente va a lograr similares objetivos. Y 51% serán más flexibles estructuralmente y 90% más verdes. Más verdes, más ecológicas, ambientalmente menos contaminantes, de producción más limpia. Y eso no se nos puede olvidar. ¿Por qué? Porque en este cuadro está la esencia de la tendencia de los que hoy están al frente de esta clase de negocios en el mundo entero y más o menos cuál es ese enfoque en lo que se está trabajando. ¿Qué pensamos hacer nosotros aquí en Plaza Mayor? Tenemos 4 productos. Un producto que es una línea estratégica de negocios para nosotros que se llama todo el arrendamiento de espacios o el arrendamiento de áreas. Y ahí es un tema de gerencia del servicio, donde acompañamos la gente, estamos haciendo que sea todavía mucho más accesible, que sea mucho más cómodo, más práctico, etc. Segundo producto, todo lo que nosotros llamamos de solución completa. Y estamos tratando de crear ese tema de solución completa también hacia el sector privado, que permita de que mucha gente pueda con nosotros ayudarle a solucionar, a hacer sus sueños realidad, a resolver sus problemas y sus intereses con nosotros, en lo que podamos hacer principalmente internacionalmente. O sea, cómo vamos al mundo entero a solucionar en el mundo entero asuntos para poderlos traer aquí. Tercer tema, estamos creando o creciendo en eventos propios. Y eventos propios de muchas dimensiones, no necesariamente los convencionales que creemos. Hoy tenemos varias ferias, pero llegará el momento donde estamos trabajando hoy en la incubación de algunos proyectos que son desde Plaza Mayor, pero que no necesariamente están aquí. Caso concreto, viene el presidente de Bollywood, la industria de cine más importante del mundo, y viene a sentarse con nosotros en un proyecto específico de producción de televisión desde Plaza Mayor, con Canalú
y con la Universidad de Medellín para hacer producciones incluso indio-colombianas. ¿Usted se imagina una historia en medio de la organización de un evento? Que una, vamos a poner un ejemplo cualquiera, una empleada, un profesional, una ejecutiva de Plaza Mayor, se enamora de un logístico que viene de un empresario de la India, tienen un hijo, el tipo va para la India, se muere en el camino, ella lleva el hijito pues a que lo conozca a su familia en la India. En fin, eso que estoy contando simplemente aquí en medio de que no me han dado café, entonces como no me han dado café pues estoy aquí como produciendo esa historia. Lo que quiero decir es que hoy la virtualidad es lo que nos permite esta conectividad. El poder desarrollar plataformas de tecnología en sistemas que nos permitan facilitar no solamente ese proyecto, sino otros proyectos en torno a la organización de los eventos con la facilidad de que vaya a crecer, nos ayuda como puntos de encuentro y a facilitar la vida. Y por último, está el cuarto de los productos. Y es, por Plaza Mayor pasan 1 millón de personas por año. Se hacen 660 eventos promedio por año. 1 millón de personas pasan por aquí. La idea es cómo creamos a Plaza Mayor como un canal de comunicación. Y un canal de comunicación activa. Que se le pueda estar contando información, qué es lo que hay, que se pueda vender, que se pueda patrocinar, que se pueda hacer incluso a partir de pantallas de LED y de iluminación unas propuestas interesantes. Este fin de semana conocimos una de las propuestas. El lunes, quiero contarles también a los que están aquí y a través de esta instalación, el lunes a las 7 de la mañana nosotros tuvimos reunión con el gerente de empresas públicas. Fuimos Uriel Sánchez y Víctor, el director de comunicaciones, y yo, para todo lo que será el proyecto de en diciembre, en Plaza Mayor, diciembre será todo el año, que es un tema de iluminaciones, de pantallas, de espacios que serán de reflectores, incluso no solo en la caja de madera, sino en todos los entornos, entendiendo de que también en diciembre, el alumbrado de diciembre va a entrar a Plaza Mayor, sin que entren los venteros y sin que entre la situación de Plaza Mayor, sino en otro ambiente completamente diferente y más a partir de la inauguración del Congreso de la Luz. Hacia allá vamos, allá están nuestros intereses, en la rentabilidad, en el trabajo, en la formulación de internacionalización para la ciudad de Medellín. Si construimos todo eso, si vamos todos en esa vida, y aquí hay una plataforma de software que nos ayuda a que en el hardware que nosotros tenemos que aplicar se maximice el resultado y los intereses, vamos todos en esa vía de lo que buscamos, de poder hacer de Medellín una ciudad de talla mundial. En el aporte, en lo que cada uno de nosotros puede hacer, debe hacer y tiene que hacer para sacarla adelante. Vamos a aprender muchísimo. Yo aquí termino dándole a ustedes las gracias por participar con nosotros en este, por permitirnos que lo trabajemos juntos y que construyamos este proyecto. Y con la mejor voluntad, las mejores energías y la total expectativa y siempre, siempre, desde Plaza Mayor, la mejor voluntad para la investigación, el desarrollo y la innovación. Porque dentro de tantas cosas que se pueden hacer, encontramos elementos diamantes para poder construir este proyecto en lo que estamos. Muchísimas gracias y muchísimas felicitaciones. Del Jaime Rico por esta intervención y por contarnos los proyectos de ciudad y los proyectos que tiene con Plaza Mayor para disparar a Medellín y mostrarla al mundo de esa manera. Los invitamos ahora a escuchar a el ingeniero Gustavo Valencia. Actualmente Gustavo es analista de seguridad del Grupo Bancolombia.